sí, sí, es como que veo. Ah, muy bien. Vamos, ¿ya bien. Viene? ¿Ya viene? Ya están todos aquí. ¿Cómo todos? Como todos mejores. Ah. ¿A dónde está la placa? ¿A dónde está la placa? Ah, también. Okay. No, esta ya. No, maestro, esta placa es suya. La de él, primero Dios la viene a revelar y todo como dice. ¿Sí? Es que no vamos a esperar sin venir. ¿Para qué están viniendo? Porque no, no vienen. No, no, sí venimos. Ah, bueno. Si nos dan la barbacoa de hoy. Estuvo rica. Estuvo rica. La del año pasado. Ay, no. Estuvimos en una mesa redonda ahí, ¿sí? Con el maestro Cicero. Muy bien, de camisa, pero con mucho sentido de su tierra, era muy bonito. ¿Llegó la oportunidad? Sí, también, sí, también, no. Muy bien. Bueno, ayer, y no lee nada. Sí, no, 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 además muy sentido en toda la expresión. Pues ha vivido ese pueblo, su tierra, sí, no, claro. Pues conoce muy bien y habló muy bien. Sí, me dijo que iba a hablar. Yo no podía ir, pero te vi en la periódica. Luego me comentó que el, ¿qué fue el jueves pasado? Tenía la mesa, y daba una plática allá en el museo, ¿no? En el museo, sí. Sí. Así de, pero yo ya no pude. No, pues yo tampoco, ya no pude. Lo que pasa es que no manejo. Bueno, entonces ya te tiene que llevar. Pero estuvo muy bien el... Ah, no sé, yo no sé qué traer. Llevaron shampoo, llevaron perfume, llevaron aceite, llevaron un montón de cosas. Muy sabroso. Y luego este Benjamín pues nos invitó al otro día a un billate también. Por varias. Comida mexicana. Todo en la vida es medida. Recordábamos de tu estudio allá en el comedor universitario, en la academia. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Estaba en el mapa. Esta fue la primera vez que me ha hecho. Ajá, pero esta es la primera vez. Ya se hace el cambalache para el próximo. El de verano. ¿Sí? Y así nos la llevamos. Ahí vamos, como padres. Somos amigos. Claro. Nos esperamos la amistad. Sí, pues sí, si gustan, ya empezamos. Claro, claro. Y que nos dejemos, ya son 15 para 7. Y además sigue a las 7. Maestro. ¿Sí? Maestro Malar. Sí, cómo no. Bueno, pues ya hemos convivido, ya nos conocemos.
en la primera intención todos los aquí presentes. En esta ocasión vamos a tener el honor, el grande honor, de que el salón de este recinto educativo quede denominado Salón Luis Nicizagua Flores. Y para el efecto vamos a pedirle al maestro Alicho Macero que sea él en esta tarde quien nos debe en esta placa. Si esté tan amable, maestro. Muy bien. Yo únicamente quiero darles las gracias, se me hace un alto honor el estar con ustedes y tener una placa aquí, sobre todo siendo revelada por mi amigo Ali, que es mi maestro, ¿verdad? El otro año espero venir a revelar la suya, maestro. Ojalá. Sin que suene muy agresivo. No, ya está la placa, ya nada más. No, cuestión de aguantar nada más un poquito. Más les vale. Venga, vale. Vamos a aguantar. Vamos a venir, ¿eh? Entremos. Sí, claro. Claro, sí. Volveremos, como dijo el maestro. Gracias, maestro. Nos vamos a la ceremonia. ¿Ya? ¿A las 7? No, a las 6. ¿Las 6? ¿Las 6? ¿Las 6? Ah, es a las 6, claro. Sí, claro, estamos a tiempo. Estamos a la hora de costura. Y esta cámara nunca veo los negativos. Siempre venía con el tren. Y ya los invitamos, ¿no? Vamos a pasar por el maestro. Mire, maestro. Ella es hija del maestro Ricardo Pozo, en Puerto Rico, de Pozo por Cartita. Y además, al otro de la colección, como antropólogos, maravillosos. ¿Y los hijos de ellos? ¿Y yo? Sí. ¿Tengo hijos? No, no tuve hijos, pero ahí estamos trabajando. Ah, mi papá, bueno, tuvo, somos 5 hijos y 2 adoptivos, 7. Pero ya todos están ya grandes, sí, ya. Claro que sí, maestro. Cuidado con el perro. Él es Álvaro, es mi compañero. Hola.